Guille Botero tiene toda la información del tiempo, así que lo saludamos. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, Guille. Bueno, Guillermo, seguimos perdida la comunicación, a ver si logramos hablar con él para que nos cuente el estado del tiempo. Guillermo, de la tercera es la vencida. Vamos, ¿cómo le va? Sí, por supuesto. Ay, no. Bueno, ¿sabe qué, Guille? Mientras usted está ahí estudiando el mapa satelital para decirnos enseguida cuál es el estado del tiempo y el pronóstico, nosotros les contamos cuál es el estado del paso a Chile, túnel internacional, Cristo Redentor. Hay buen tiempo en alta montaña, pero el túnel está cerrado para todo tipo de vehículos porque rige el horario de invierno de atención de 9 a 21 hora argentina y de 8 a 20 hora de Chile, o sea que están dadas todas las condiciones para que se produzca la apertura a las 9 de la mañana. Ahora sí, Guillermo, que se me hizo rogar un poquito, pero que siempre está como el sol. ¿Cómo le va, Guille? Ay, hoy no voy a jugar a nada, ¿eh? Porque... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Guille, nuevamente? A ver si me dice la producción que hago. Hola, Dani, buen día. ¿Cómo Ay, ¿cómo le va, Guillermo? Bien. Teníamos... No nos podíamos comunicar, pero yo sabía que usted estaba. ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿cómo anda vos? Bien, muy bien. Aquí, míreme, el mapa satelital presente para que nos cuente cuál es el estado del tiempo, si va a haber alguna modificación, si vamos a tener un lindo día. Lo escuchamos con muchísima atención, hoy más que nunca. Bueno, yo creo que vamos a tener un lindo día. En términos así general y para que la gente lo entienda, creo que podemos pensar en un día bastante parecido al de ayer, en donde la mañana va a seguir estando fría, se va a notar, inclusive todavía con algunas heladas parciales, con temperaturas por ahí ligeramente superiores a las de ayer, pero todavía con algunas heladas parciales, con alguna nubosidad también. Y después la temperatura máxima a lo largo del día creo que va a terminar también siendo agradable, va a alcanzar un valor relativamente aceptable, agradable, como digo, donde ese va a ser el contexto del día. El cielo también con alguna nubosidad, pero nada importante. Se ve en la imagen satelital un frente frío que viene extendido hacia la zona del Pacífico por la región patagónica y esto lo que nos puede ir dejando es algo ya mencionábamos, ¿no? Un poco de viento arriba que pueda hasta llegar circunstancialmente a producir un efecto sonda en precordillera, pero no se lo ve como algo extremadamente complicado como para pensar en alguna amenaza concretamente. Sí, por ahí hasta, bueno, los observadores podrán ver algún tipo de nubosidad asociada precisamente a este efecto de viento cuando miran el cielo, alguna nubosidad asociada precisamente a estas situaciones de viento moderado que atraviesan la cordillera, pero insisto, nada complicado, en donde la tendencia de después de los próximos días es que ese frente siga desplazándose de a poco, que sigamos con alguna que otra nubosidad. Recién se ve hacia el día jueves, con el transcurso del día jueves, que pueda haber algún pequeño cambio en la circulación, en donde la temperatura por ahí pueda acomodarse 1 o 2 graditos hacia abajo, producto inclusive de alguna nubosidad dando vueltas. Pero cambios importantes y significativos no se alcanzan a apreciar de acá a los próximos días. Insisto, recién a lo mejor es el día jueves, podemos tener un pequeño cambio de circulación. Y después sí, hacia lo que es el fin de semana, por ahí ya más hacia lo que es el día sábado o a partir del día sábado, se produciría una cierta circulación del sur, en donde allí sí nos puede dejar un cambio un poco más importante en lo que hacen los valores de temperatura, un pequeño descenso un poco más importante, en donde a lo mejor la mañana del día domingo y hasta la mañana del día lunes que viene nos podría dejar o podrían ser unas mañanas relativamente frías. La tendencia o la idea es, de acá a los próximos días, es que hoy, por ejemplo, tengamos un día bastante parecido a ayer en lo que hace valores de temperatura, pero de poquito a lo mejor las temperaturas se van a tender a estabilizar y hasta descender un poco más hacia lo que puede ser a partir del jueves en adelante.
Mientras tanto, súper agradable. Por lo menos la tarde de ayer me hizo acordar más a la primavera, bueno, a un otoño más benévolo, puede ser. Sí, un día podemos decir, claro, lo que pasa es que no era de la tarde, lo que pasa es que no era de la mañana, tenemos algunas heladas parciales. Entonces, en medio como que en algunos sectores hay temperaturas bajo cero. Entonces, bueno, son condiciones por ahí en donde entre otoño y la tarde medio otoñal y la mañana medio invernal, ¿no? Con la temperatura bajo cero. Pero me refiero que después que el sol calienta va a estar lindo y en los próximos días vamos a ir con ciertas condiciones bastante parecidas en donde las variaciones van a ser relativamente pocas y no muy notorias, pero sí con la tendencia que de repente la temperatura no se acomode tanto cerca de los 20 grados, sino que a lo mejor se acomode más cerca de los 15, ¿no? Bien, Guille. Bueno, le pedimos entonces el pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Vamos, entonces, con el pronóstico que por el día martes dice cielo ligeramente nublado y frío con heladas parciales, le va a ascender su temperatura. La mínima 2, la máxima 19 grados. Pronóstico para el día miércoles, cielo parcialmente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 5, la máxima 18 grados. Pronóstico para el día jueves, cielo parcialmente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 5, la máxima 17. De pronóstico para el día viernes, cielo ligeramente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 3, la máxima 16 grados. Hoy eso sale a las 8 horas con 37 minutos, se pone a las 18 horas con 36 minutos y la luna se encuentra en su fase nueva. Bueno, Guille, muchísimas gracias y que tenga una hermosa media mañana, porque en un ratito nada más le llamamos. ¿Cómo no, Dani? Hasta luego. Hasta luego.